Bueno, hay mucha información importante para usted, quédese con nosotros, es Cuarto Poder Noticias, Coahuila, lo quiero ver aquí, lo quiero ver en el chat para ver qué es lo que pasa aquí en Piedras Negras, la vacunación, vacunas, vacunas por todos lados el día de hoy, mucha actividad importante, quiero darle a conocer auditorio, bueno, en esta tarde de lunes, hoy es inicio de semana, semana en donde hay vacunación, en donde inicia después de un año, casi 7 meses, desde luego las clases presenciales aquí en Piedras Negras. Bueno, el alcalde lo invita a usted a denunciar sobre todo, desde luego, actividades masivas de migrantes. Tendremos toda la información importante para usted, desde luego, el día de hoy. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy su amigo y servidor Marcos Bailón. Y sabe que para lo que usted guste y mande, para ello, yo estoy aquí con usted. Hay información importante, grave la menor que volcara su unidad móvil, bueno, no de reciente modelo, por cierto, pero está delicada. Aisley Camila N., de tan solo 13 años de edad, dos menores de edad, en una camioneta, prácticamente volcaron su unidad móvil, se encuentran graves. Tendremos toda la información importante para usted. Tenemos las fechas, Tenemos las fechas a partir del día de mañana, fíjese, el día de mañana aquí en el Salón Suter estarán aplicándose la vacuna de los que se lo aplicaron el día 20 y 21 de julio. Y estamos hablando de la letra D, E y F. También déjeme darle a conocer a auditorio que acá en el Salón de la CTM, los que se aplicaron la vacuna el día 20 de julio es la A, la B y la C. Definitivamente tendremos toda la información importante para usted. Comienza el día de mañana, da inicio la vacunación de 18 a 29 años de edad. De 18 a 29 años de edad tendremos toda la información importante. ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo debe hacerlo? Hoy fue, desde luego, una respuesta importante. Definitivamente se hablaba de que se pudieron poner, bueno, se pudieron vacunar más de 4,000 gentes. Tendremos toda la información importante. Saludos a Carlos García, saludos desde, bueno, saludos don Marco. Bueno, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle. Yo quiero verlos aquí en el chat. Quiero platicar con ustedes definitivamente qué es lo que pasa en su barrio, qué es lo que pasa en su colonia, qué es lo que pasa definitivamente en esta ciudad de Piedras Negras. Mochilas, ¿por qué? Por el regreso a clases a las 8:30 de la tarde. Desde luego, quédese con nosotros, va a haber esta actividad, quiénes van a ser los agraciados con estas mochilas, por cierto, que está usted viendo aquí. También Cuarto Poder Noticias lo invita a la gente que está en actividades escolares. Me da mucho gusto saludarles desde luego el día de hoy. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 4 minutos, 7:04, la temperatura en el ambiente. ¿Qué clima tenemos, mi estimado Johnny? Mi estimado Juan, ¿qué clima tenemos? ¿Cuántos grados centígrados? 33 grados centígrados en la que se registra, 32 para ser exacto, 32 grados la temperatura que se registra el día de hoy. Desde luego hay una humedad relativa en el ambiente en un 34%. El viento soplando del este sureste, 14 kilómetros por hora. Lupita Ibarra, gracias Lupita por estar con nosotros. Definitivamente 878-145-9734, el teléfono para que usted se comunique con nosotros. Y entramos de lleno, de rompe y rasga. ¿Con quién, mi estimado Juan? Entramos de lleno con información policiaca importante para usted. Información importante para usted, Ana Luisa Reyes, también gracias Ana Luisa por estar con nosotros. Sergio Cervantes, yo me puse la vacuna el 21 de julio, soy letra C, y dice solo los que se vacunaron el día 20 de julio, mañana en el salón de la CTM. A ver, vamos a ver, mañana en el salón de la CTM, los del 20 de julio, pero en el SUTER es el día 20 y 21, desde luego. Y si usted va al día 22, no hay problema, hombre, no hay problema. El chiste es, bueno, sobre todo lo que queremos es de que la gente se vacune. Mañana van a ser los chavos, los jóvenes de 18 a los 29 años de edad.
Si usted es el 21, yo, mire, yo fui el 23, pero yo ya mañana ya quiero que me, desde luego, pues, me apliquen la segunda dosis, por cierto, de la vacunación. Es el día 20-21, se lo vuelvo a repetir. Aquí lo vamos a estar repitiendo constantemente. El martes 31 de agosto, que es el día último, mañana es el día último, por cierto. Bueno, le quiero dar a conocer, auditorio, que está en la letra D, E y F, en el Salón Suter, es el 20 y 21. Si usted va y se da una vuelta, a lo mejor ya ahí mismo nada más se los están aplicando a todos, por cierto. El chiste, bueno, no es el chiste, lo que queremos es que toda la gente se vacune. Y le voy a adelantar por qué. Bueno, en el mes de noviembre, si la mayor parte de la población de los estados de la frontera, que estamos hablando de Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, desde luego Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por cierto, si están vacunados la mayor parte de la gente de la frontera, el día de este pasado fin de semana, Marcelo Ebrard Casabons, él es el ministro de Relaciones Exteriores, aseguró que se podrían abrir las fronteras en el mes de noviembre. En el mes de noviembre. Saludos ya a los que los pusimos la vacuna del 22. Pues vaya, como quieran, hombre, como quieran. Hay información en ese sentido. Son exactamente las 7 de la... ¿Mandé? El miércoles. El miércoles es 22. Miércoles, jueves, yo creo que nada más están aplicando la vacuna hasta el día viernes, pero hay 137,000 vacunas para esta región. Al momento se han vacunado, desde luego en este lapso, 60,000 gentes, 60,000 gentes. Ya entramos de lleno al rompe y rasga. Recuérdelo, estamos transmitiendo, desde luego, en @ Poder PN, es Twitter, estamos también en Instagram, en Cuarto Poder Noticias Coahuila, pero tenemos nuestro blog de internet, es www.cuartopodernoticias.mx, y lo que, esto no es una página de Facebook cualquiera, es su medio de comunicación confiable, el que lo tiene usted en la palma de la mano. Hay información importante para usted, ya entramos de lleno de rompe y rasga, cuando son exactamente las 7 de la tarde, ya con 9 minutos, 7 con 9, le quiero dar a conocer sobre todo que Alejandro Guadalupe N. se encuentra en calidad de detenido por el delito de lesiones. Esta mujer atacó con arma blanca a su exesposo, Alejandra Guadalupe, desde luego, hechos registrados en la colonia Tierra y Esperanza. El caso se registró por... sobre todo para estar más seguros, dicen aquí. Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, detalla la información. Sí, en estos momentos aún se encuentra en calidad de detenida una persona del sexo femenino por el delito de lesiones. En esta carpeta pues han allegado diversos datos de prueba para efectos de esclarecer el hecho, que en este caso es lesiones, y la responsabilidad penal entonces en este caso de la persona detenida. Se recaba pues primeramente lo que es la entrevista del lesionado. Su estado de salud no se ha reportado como grave, son calificadas ahorita, clasificadas las lesiones como lesión leve. Se encuentra estable la persona. Cabe mencionar también que debido a que se trata de una persona del sexo femenino, quien realiza o ejecuta esta conducta, la investigación tiene que ser bajo la perspectiva de género, y en base a eso, el día de hoy que se resuelva su situación jurídica para poder estar en condiciones de ya sea si se llega a una solución alterna o en su defecto ponerla a disposición del juez. Hasta este momento, no únicamente lo que es el informe policial, la persona no ha querido presentar la denuncia, no obstante, pues bueno, tratándose igual de un delito, en este caso que pudiera ser mediable por el tipo de lesiones, no obstante se utilizara un arma blanca, en este caso, si se encuentran condiciones de poder ponerla a disposición del juez, se haría lo conducente. Como le digo, es bajo la perspectiva de género, se investiga el entorno, si también es
en este caso de violencia familiar, ya sea por caso de lo que es la víctima hacia la persona detenida, y es parte de la investigación de que se tenga algún registro, si la misma víctima tenga ya también ese antecedente de que haya sido lesionada. Son exactamente las 7:00 p.m. ya con 11 minutos, 7:11 p.m. la temperatura en el ambiente, exactamente los 32 grados centígrados, que no se le haga tarde. Vamos a entregar a las 8:30 de la noche para que usted se comunique, se conecte con nosotros, por cierto, en Cuarto Poder Noticias Coahuila, a los ganadores de estas mochilas, el mochilón de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Quédese con nosotros, hay desde luego esta oferta desde muy temprana hora, ayer estuvimos prácticamente en esto. Hay mochilas para la gente que regresa a clases el día de hoy. Información importante, son exactamente las 7:00 p.m. ya con 12 minutos. Le quiero dar a conocer que este pasado fin de semana una tragedia se suscitara a la entrada del municipio de Nava, Coahuila. Continúa grave la jovencita que resultó lesionada en la volcadura en Nava, como Aisley Camila N., de 13 años de edad. Fue identificada la persona que ayer resultó gravemente lesionada al viajar de copiloto en un auto que se volcó a la altura de Nava, Coahuila. Se informa que la jovencita viajaba como copiloto en el vehículo que era manejado también por una menor de edad. Le quiero dar a conocer que una Dodge Vision de 2016 de color arena, la cual debido a la velocidad inmoderada en la que era manejada, volcó a la altura de la unidad deportiva del municipio de Nava, casi a la entrada de este municipio, en la carretera Nava-Morelos. El vehículo dio varias volteretas, lo que ocasionó que medio cuerpo de la jovencita saliera del vehículo y posteriormente cayera encima, prensando el cuerpo de la menor contra la banqueta de ese lugar, lo que fue necesario la intervención de algunas personas para recuperar, bueno, desde luego para rescatarla debajo de esta unidad. Después del accidente, la lesionada fue trasladada al Hospital Regional de Allende, desde luego, pero debido a su gravedad fue enviada a otro nosocomio de esta localidad. Los accidentes a la orden del día. 878-145-9734, comunícate conmigo porque estamos para servirle. Son exactamente las 7:00 p.m. ya con 14 minutos, 7:14. Hay mucha información importante para ustedes, desde luego el día de hoy. Le estamos dando a conocer también quiénes son las letras que van a ir a la CTM y cuáles son las letras que van a ir a lo que es el Salón del Suter. Desde luego, desde el día 20, 21, y luego vamos con el 22, 23, 24, hasta que terminemos prácticamente, bueno, sobre todo la aplicación de la vacuna Pfizer en esta frontera de Piedras Negras. Son exactamente las 7:14, que no se alega tarde, 7:14, temperatura en los 22 grados centígrados. Concluyó el proceso de investigación complementaria por un caso de feminicidio cometido en agravio de Victoria N., de tan solo 3 años de edad. Esta pequeña fue asesinada a golpes por su propia madre, Rosa María N., por lo que se busca llegar a las autoridades judiciales, desde luego, para tener un juicio oral, o bien el juicio sería en breve. Esta es la información con Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos. En relación a este proceso, a este expediente, en estos días se hizo el cierre del plazo de investigación complementaria sin que las partes hubieran solicitado la prórroga del mismo. Se está realizando ya lo que es la formulación de la acusación para que se programe lo que es una audiencia intermedia. En esta audiencia intermedia, el Ministerio Público presentará los medios de prueba suficientes para que sea el debate sobre la admisión y la exclusión de estos medios de prueba en su caso, y que podamos determinar cuáles son los medios de prueba para desahogar en juicio. No se ha detectado, al menos por parte de la defensa, promover alguna forma de terminación anticipada como procedimiento abreviado. Sin embargo, pues bueno, la representación social está ya formulando la acusación para estar en condiciones de la audiencia. Dependiendo ya con respecto a la agenda del órgano jurisdiccional, una vez presentada la acusación, esta puede ser presentada dentro de los 15 días siguientes.
Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que es un plazo al menos de 10 días que tienen las partes como la defensa y 3 días por parte de la víctima como coadyuvante o asesor jurídico para presentar también sus medios de prueba. Eso puede hacer que se extienda hasta de 20 días hábiles la programación de la primera de las audiencias intermedias. Con esto, dentro de la formulación de la acusación, se presentan los medios de prueba para acreditar el hecho, la responsabilidad, la reparación del daño y la sanción correspondiente a la individualización de la pena. Bueno, hay información importante para usted también. Déjeme darle a conocer que algunos minutos anuncia el doctor Gerardo Márquez Guevara la detención de 4 personas que forman parte de una banda delictiva dedicada al robo en la zona residencial de Torreón, Coahuila, por parte de la Agencia de Fiscalía General del Estado y el Grupo PAR de la Secretaría de Seguridad Pública. Acaba de mencionar, sobre todo, definitivamente, y mostrar a los presuntos responsables que fueron detenidos. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, así como también el fiscal general Gerardo Márquez Guevara, hicieron esta rueda de prensa hace 10 minutos, prácticamente dieron los pormenores de la detención de estas personas. En breve también la tendrá en Cuarto Poder Noticias Coahuila, la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Hay más información importante. La mañana del domingo se tomó conocimiento por parte de elementos de la Agencia Investigadora Criminal sobre robo con violencia cometido en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Bravo. El presunto responsable amenazó a la dueña con una machete, logrando llevarse la cantidad de 500 pesos. El caso está bajo investigación, aunque hasta el momento no se ha presentado la denuncia formal. También Rogelio Gómez Rodríguez detalla la información. Sí, se toma conocimiento por parte de los agentes de investigación criminal un robo cometido con violencia, ya que se utilizó una de las conocidas como arma blanca para intimidar, en este caso a la propietaria del negocio. Este negocio establecido aquí en la colonia Bravo, en esta ciudad, en donde refiere la víctima que arribó una persona del sexo masculino, el cual da características de él. Y una vez que la intimida con este tipo de arma, la despoja de dinero en efectivo, particularmente lo que es en monedas. También cabe mencionar que en ese momento, según el reporte también que se tiene, la víctima no presenta la denuncia correspondiente. No obstante, con el informe policial homologado, se da inicio a la carpeta de investigación para esclarecer esta situación, y con la mera referencia de la víctima sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Recordemos que pues el delito de robo con violencia en este caso se actualiza lo que es la cuestión oficiosa de la investigación para estar en aras del esclarecimiento de la situación. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 19 minutos, 7 con 19, 878-145-9734. Mónica Martínez, saludos. Y a los que pusimos la vacuna el día 22 de julio, pues se puede esperar, desde luego, para el miércoles prácticamente. Cecilia Cristina, muy importante su noticiero, gracias. Desde luego, Taquería Mayrita, por cierto, Alicia Salazar, gracias por estar con nosotros. Desde luego, hay nubosidad a la parte alta de lo que es la Presa de la Amistad, varias celdas que se encuentran ubicadas por la Serranía del Burro. Prácticamente es lo que tenemos en lluvia. Son lluvias muy aisladas, por cierto. Está cayendo un fuerte aguacero en Kerrville, por cierto, allá para la Unión Americana. Esto ya se está dejando sentir. Prácticamente esto es lo que nosotros tenemos en estos precisos instantes. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 20 minutos, 7 con 20. Que no se le haga tarde. Quiero verlos aquí en el chat. Platiquen conmigo porque yo tendríamos alguna respuesta importante para usted. 878-145-9734. Una persona resultó lesionada al ser golpeada. ¿Sabe con qué? Bueno, con un bat de Pete Rose en la cabeza. Estos hechos se resucitaron en la colonia Lázaro Cárdenas, manifestó Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos. Se tomó conocimiento por los agentes de investigación criminal sobre el delito de lesiones, en donde una persona del sexo masculino arribó a un domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas, en donde luego de suscitarse ahí una discusión con la víctima,
El responsable lo golpea con un bat de béisbol en lo que es la parte de la nuca. Ante eso, pues fue trasladado a la clínica del Seguro Social en esta ciudad para su atención médica, y en el cual él fue certificado por el médico legista, y hasta este momento no ha sido considerada una lesión de gravedad. Sin embargo, también se levanta la denuncia y en ese lugar, en el cual la víctima redacta lo sucedido de los hechos, se abre la carpeta de investigación para el esclarecimiento de los mismos. No hay detenidos, es continuar con la investigación, recabando entrevistas de los testigos que estuvieron allí en el lugar para resolver aquí el esclarecimiento. Veintitrés grados la temperatura, es posible que se produzcan unas tormentas o chubascos dispersos a primera hora del día, cielos parcialmente cubiertos, mínima de 22 grados centígrados, pero quienes es la voz oficial del pronóstico del tiempo en esta región norte del estado de Coahuila, de Zaragoza, es el ingeniero Edgar Carballido, que toma nuestra llamada todas las tardes para que usted, al anochecer, sepa cómo va a amanecer el día de mañana. Todavía no terminan esos tremendos calorones, por cierto, pero más sin embargo, ya lo tenemos en la línea telefónica. Ingeniero, me da mucho gusto saludarte. Buen inicio de semana, por cierto. Desde luego, hay mucha información en ese sentido. ¿Qué tenemos de información? ¿Cuándo termina el calor, ingeniero? Porque tenemos calor, calor, calor. Oiga, más calor que se ha registrado en esta región norte del estado de Coahuila. Ingeniero, muy buenas tardes, gracias. Adelante con el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo como siempre aquí en tu auditorio y sobre todo a los compañeros ahí en el estudio. Pues bueno, desgraciadamente las condiciones siguen siendo calor extremo. De hecho, ahorita yo oía que decías una temperatura de 33 grados que tenías ahí. Yo al menos tengo 34 aquí donde yo estoy. De hecho, las temperaturas siempre ser un poco más altas rumbo al sur de la ciudad, por ser un poco más alto, y pues bueno, las temperaturas siguen siendo bastante, bastante elevadas, y nuevamente esta semana que termina ya de agosto, y esta nueva que empezará también con el mes de septiembre, pues seguiremos manejando temperaturas bastante elevadas, seguiremos manejando temperaturas de 36 a 38 grados, y en algunos momentos hasta 39. Desgraciadamente seguimos con la posibilidad muy mínima de lluvias, de hecho estos nublados que han estado acompañándonos gran parte del día han tenido así como que de repente volteamos a ver las nubes y dice ya me lo llueve, pero no, desgraciadamente tiene que haber unas condiciones muy específicas para que la nube empiece a precipitar. Desgraciadamente hay las condiciones, pero le faltan unas más para que desgraciadamente precipite aquí en la región. Así estarán manteniéndose durante gran parte de la semana algunos nublados que estarán acompañando en nublados parciales. En algunos lugares inclusive podría ser un nublado un poco más denso, y pues bueno, las posibilidades de lluvias son muy mínimas, de 20 a 25%, y esas lluvias no tienen que ser necesariamente en Piedras Negras, puede ser en gran parte de la región norte del estado, lo que es la parte centro y lo que será la parte de Saltillo, Ramos, Arteaga, por ahí estará lloviendo, inclusive en algunas partes de lo que será el estado vecino de Nuevo León, Monterrey, para ser exactos. Y de aquí, refiriéndonos aquí nosotros, insisto, temperaturas de 36 a 38 grados, y las mínimas seguirán siendo en el rango de 22 a 24, y, insisto, estos nublados seguirán acompañándonos, pero desgraciadamente no se ven alguna posibilidad de lluvias. Entonces, pues a seguir aguantando este calorcito, faltarán escasos por ahí de 21 a 22 días para gente oficialmente el otoño, y pues bueno, conforme nos vayamos acercando a esa fecha, las temperaturas tienen que ir bajando
el sol irá bajando también en inclinación, irá saliendo un poquito más tendido, por decirlo así, y eso hará que las temperaturas en automático también empiecen a descender, y para que lleguemos por ahí el 21 de septiembre con la instalación ya de lo que será el otoño aquí en estas latitudes. Así que, pues a seguir aguantando este bendito calorcito, que en verdad ya necesitamos algo de lluvia. Y hablando de temperaturas, nuevamente el Servicio Meteorológico Nacional en su reporte de las 6 de la tarde, pues nada más y nada menos aparece Piedras Negras, precisamente en la red que ellos manejan, con una temperatura a nivel nacional, primerísimo lugar a nivel nacional, con una temperatura de 40 grados, 40 grados de temperatura es la que marca el Servicio Meteorológico Nacional en la red que ellos manejan, y la temperatura más baja nuevamente allá en la capital mexiquense, allá en Toluca, con una mínima de 10 grados. Así pues, las condiciones siguen siendo las mismas, y las cuestiones tropicales, pues hay algunas cuestiones tropicales que están en mar abierto, hay una tormenta tropical que se llama Kate, está muy 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 lejos de nosotros, y pues bueno, ahorita lo que trae preocupados a Estados Unidos es la depresión tropical. Ahorita ya es depresión tropical, pero el fin de semana le pegó por ahí a todo lo que fue Nuevo Orleans y toda esa parte de la Unión Americana en categoría 4. Entonces, pues ya por ahí hemos estado viendo algunas noticias de que en verdad causó bastantes problemas. Y otra, remanente de Nora, que está pegándole directamente a las costas de Nayarit, de Baja California, y pues bueno, de a poco irá degradándose hasta convertirse en una depresión tropical. Es la información que tenemos al momento, licenciado auditorio, y pues bueno, como digo, seguir aguantando ese calorcito que ya esperamos que en unos 8 o 15 días más o menos se vaya bajando de a poco la temperatura, licenciado auditorio. Agradecemos sobre todo, ingeniero, nos das ya algo de aliento, por cierto, porque este calorcito está tremendo, y más en los recibos de Comisión Federal de Electricidad. Gracias, ingeniero, un gran abrazo, nos escuchamos el día de mañana. Claro que sí, como siempre, pues gracias por el espacio y la oportunidad. Cuídense, manténganse siempre convenientemente hidratados, y pues bueno, si Dios así lo dispone, nos volvemos a escuchar nuevamente el día de mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, mil gracias. Esto fue el pronóstico del tiempo. Exactamente las 7 de la tarde, ya con 29 minutos, 7:29, la temperatura en el ambiente, exactamente, auditorio, en los 33 grados centígrados, según el ingeniero Edgar Carballido. Hay información importante, ¿cómo se comportó el COVID-19 en este día, 30 de agosto del 2021? Bueno, le quiero dar a conocer sobre todo que el día de hoy se registran 80 nuevos casos de COVID-19. 4 defunciones en Acuña, en Saltillo 2, en Torreón 1, prácticamente. ¿Cómo están distribuidos estos casos? 46 en Saltillo, 14 en Torreón, 7 en Monclova, 4 en Acuña, 3 en Frontera, 2 en Francisco y Madero, 2 en Ocampo y 1 en Arteaga y Ramos Arizpe. Al momento, ¿cuántos son los casos nuevos? 2,362 casos nuevos de COVID-19. En Saltillo, 957. En Torreón, 216. En Monclova, 166. En Piedras Negras, 112. En Ramos Arizpe, 105. En Parras de la Fuente, 104. En Sabina, 95. En Acuña, 89. En Musquis, 80. En Frontera, 73. En San Juan de Sabina, 51. En Arteaga, 46. En San Pedro, 42. En San Buenaventura, 34. En Cuatro Ciénegas, 28. Matamoros, 25. Castaños, 24. Nava, 21. General Cepeda, 15. Y Francisco y Madero. Allende, 13. Zaragoza, 11. Progreso, 8. Villa Unión, 5. Morelos, Ocampo. En Nadadores, 4. La Madrid, 3. Y Viesca, Candela y Abasolo, 1. Los demás no tienen. ¿Cuántos son hasta el momento? 83,481 casos, incluyendo 6,783 defunciones. Hospitalizados en Saltillo, 150, en Torreón, 70 y Monclova, 29, en Piedras Negras, 28. Siete de ellos tienen la variante Delta, 7 de ellos tienen
la variante Delta. Hay más información importante para usted y desde aquí nos vamos sobre todo a decirle que a las 8:30 vamos a entregar a los ganadores de las mochilas de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Comuníquese con nosotros, gánchese con nosotros, quédese con nosotros, por cierto, el día de hoy. Y bueno, y el día de hoy, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, después de los hechos del enfrentamiento a balazos allá cerca del municipio de Hidalgo, Coahuila, sobre lo que es la brecha del gas, definitivamente le quiero dar a conocer, auditorio, que el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que la inversión en este año será de 1.100 millones de pesos del gobierno del estado de Coahuila para la seguridad en Coahuila, lo de que da a conocer Miguel Ángel Riquelme Solís. Estamos por entregar vehículos y armas a los policías del estado. Calculo que un par de semanas ya estaremos listos. Están terminando los vehículos, están terminando de balizar los vehículos. Y estamos también esperando la entrega de armas por parte del ejército, que es la forma en que se adquieren por cualquiera de las policías, tanto municipales como estatales. Y el caso de la aportación federal son alrededor de 214 millones de pesos y la aportación del estado este año asciende a los 1.100 millones de pesos, incluyendo el cuartel de Acuña, que estamos construyendo las y los coahuilenses, además del armamento adquirido con recursos propios, vehículos tácticos y vehículos que habremos de entregar en los próximos días, más los cuarteles que estamos a punto de iniciar también en Villa Unión y en Villa Unión, el que vamos a entregar, y en la brecha del gas, los dos cuarteles donde ya tenemos ahora sí la tenencia de la tierra y vamos a iniciar la construcción de los dos mini cuarteles para la presencia del ejército en la brecha del gas, que hoy, derivado de los últimos acontecimientos en el norte del estado, pues se hacen más indispensables para la presencia de el ejército mexicano en coordinación con las fuerzas estatales en la tan mencionada brecha. La inversión en materia de seguridad es fuerte por parte de Coahuila. Seguiremos nosotros de manera coordinada con el ejército trabajando en la fortaleza de cada una de las regiones, el blindaje de cada región con nuestras fronteras, con Nuevo León, con Tamaulipas y con Durango. Hay información importante para usted, son exactamente las 7 de la tarde, ya con 34 minutos, 7:34, 878-145-9734. Quédeselo en su cabeza, márquelo en su teléfono, por cierto, porque le pueden salvar la vida. 7:34, atención. Estos son los horarios de aplicación de la segunda dosis de vacunación COVID-19. Salón de la CTM, quienes recibieron su primera dosis el día 20 de julio, solo la letra A, B y C. Escúchelo, salón de la CTM, quienes recibieron su primera dosis el día 20 de julio, son las letras A, B y C. En el salón Suter, que está acá, desde luego, en el Vallado, acá en lo que es la colonia Las Fuentes, por cierto, en la calle del Vallado. Le quiero dar a conocer Salón Suter, quienes recibieron su primera dosis los días 20 y 21 de julio. Son las letras D, E y F. D, E y F. Para que no se confundan. Favor de respetar el horario y lugar de aplicación para mayor rapidez y en el proceso de Piedras Negras. Es tu salud. Es tu salud. ¿Hay algo más? Definitivamente para que usted vaya y se aplique la vacuna. Hay más información importante. Hablando de vacuna, fíjese que el regidor en salud, Víctor Manuel García, dijo que mañana inicia, o sea, mañana nos reafirma el regidor que inicia la vacunación para los jóvenes de 18 a 29 años de edad.
por lo que se instalarán dos módulos, ya lo vieron, es CTM y SUTER. CTM y SUTER. Tenemos que vacunar a la gente, tenemos que estar preparados, tenemos que salir adelante. Esta es la información con el doctor Víctor Manuel García. Se ve la fila grande, pero con esta modalidad de ir vacunando a la gente y después tomando sus documentos, ¿para qué? Para que puedan sacar su certificado de vacunación, es más rápido, más fluido, porque sí, desgraciadamente el sol está fuerte y bueno, estamos tratando de agilizarlo todavía un poquito más. Pero ayer, como en la 38, 3804 vacunamos, antes de la 1 de la tarde prácticamente habíamos terminado, excepto algunos muy pequeños. Hoy es el último día, 30, 39, segundo dosis, pero como hemos comentado de parte del licenciado Reyes Flores Hurtado, delegado, y de la subdelegada Rocío Domínguez, ya mañana, no hasta el 9 de septiembre, afortunadamente vamos a poder tener las vacunas y ya iniciamos mañana la vacunación de 18 a 29 salones, SUTERM y CTM. Va a ser igual la dinámica, porque me preguntan, a mí me la pusieron o mi muchacho me lo pusieron el 2021, bueno, va a ser lo mismo como ya empezamos, dependiendo de la fecha de aplicación de la primera dosis, así va a ser, para hacerlo más rápido y mejor, para que la gente, a veces se confunde la gente, pero bueno, tenemos que estar presentes aquí, tanto CTM como el salón de la SUTERM, estamos aquí. Pues. Bueno, hasta el momento, en esto de la aplicación de la vacuna, se han vacunado en estos últimos días, prácticamente más de 60 mil personas, desde luego. También déjeme darle a conocer que hay la vacuna suficiente. Para esta región se ha dispuesto de 134 mil dosis de la vacuna Pfizer, por cierto que, bueno, prácticamente se estará aplicando también a los jóvenes. Mirtala Barrera Tamés, que es la directora del Bienestar, estuvo el día de hoy, sobre todo en el salón del SUTER, desde luego también ayudando a la aplicación de la vacuna. Ella aseguró que es importante que se la aplique, que la gente ha tenido buena respuesta, definitivamente, porque, bueno, definitivamente se ha dado toda esta actividad. La licenciada Mirtala Barrera Tamés aseguraba, entre otras cosas, que hay que estar preparados, sobre todo también, desde luego, aquellos que no han tenido ningún tipo de acercamiento para ni la primera ni la segunda. Por cierto, estos son los rezagados, que será la próxima semana. Esta es la información con la licenciada Mirtala Barrera Tamés. El día de hoy se está recibiendo a personas de segunda dosis, entonces su ingreso es más sencillo al mostrar su documento de la primera, donde ya fueron debidamente vacunados. Y los servidores de la nación son quienes les están haciendo esa revisión. El municipio de Piedras Negras está con todo un equipo para apoyar definitivamente a todo y hacer un solo equipo con el gobierno de México, la Guardia Nacional, el Ejército, jurisdicción sanitaria, los servidores de la nación y el municipio de Piedras Negras. Entonces, es una jornada en la que en 9 días, del día 17 de julio al 25 de julio, se vacunaron 64.070 personas en Piedras Negras. Y esperemos que la mayoría definitivamente vengan a aplicarse su segunda dosis. Es de suma importancia que se apliquen su segunda dosis. Todos tienen garantizada esta segunda dosis. Llegaron más de 100 mil vacunas para esta zona norte y esas 64.070 dosis ya definitivamente están garantizadas. Lo único es que hay que llevar los días conforme a su día primero de... Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 40 minutos, 7:40. La temperatura en el ambiente exactamente los 32, casi 33 grados centígrados. Todavía en esta tarde, ya entrando septiembre, ya casi estamos tocándole la puerta al mes patrio, mes de septiembre. Hay más información importante para usted. El día de hoy pudimos platicar con el jefe de la jurisdicción sanitaria número 1. Le quiero dar a conocer que Iván Alejandro Moscoso González daba a conocer cuál es el reporte hospitalario de la gente que hay, sobre todo en El Salvador Chavarría. Por cierto, ¿cuántos están graves? ¿Cuántos no están graves? Definitivamente no queremos que llegue a El Salvador Chavarría. Vaya y vacunes. Esta es la información con el jefe de la jurisdicción sanitaria, número 1. En el Hospital General Salvador Chavarría, con 12 pacientes internados,
de los cuales pudiéramos decir que 11 ya están confirmados su positividad por medio de una prueba diagnóstica. Un paciente continúa sospechoso en espera de resultados. De estos 12 pacientes, 5 están con apoyo ventilatorio mecánico, están intubados. La mayoría no está vacunado, 10 de estos pacientes no están vacunados. Pudiéramos decir que la mayoría también son de aquí de Piedras Negras. Tenemos 6 pacientes de aquí de Piedras Negras y algunos otros que fueron referidos de la región. Palaú, Musquis, Allende y Nava son los municipios originarios de los pacientes que tenemos internados. En el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos la información que hay 15 pacientes internados y 5 de ellos también tienen una ventilación mecánica, un apoyo ventilatorio mecánico. Bueno, pues fíjese, hace cinco minutos, sobre todo CNN está publicando una publicación, valga la redundancia, desde luego en donde comenta lo siguiente: varios hospitales en Estados Unidos están luchando contra la escasez de oxígeno. Un doctor dice que la variante Delta se está comiendo los pulmones de las personas. Esto es lo que está diciendo definitivamente esta publicación. Está ahorita circulando en las redes sociales. Le voy a decir por qué es bueno vacunarse, para que no nos pase esto. Desde luego, si en aquellas ciudades grandes están batallando, ¿cómo podríamos estar batallando aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras? Varios hospitales de Estados Unidos están luchando contra la escasez de oxígeno. Un doctor dice que la variante Delta de este, bueno, se está comiendo los pulmones de las personas. Esperemos no llegar a esta situación. 7:43, 7:43. Después de que mire, ingeniero, esto que está usted viendo en las calles de cubanos y no cubanos y venezolanos va a ser poquito para lo que va a pasar, porque pues ya salió la caravana de allá del sur del país, desde luego está en el estado de Chiapas, y en qué tanto no pueden llegar. Pero lo más importante aquí, ingeniero, es que después de que se les negó a aquellas personas que están esperando, sobre todo estar frente al juez para que les dé el pase a los Estados Unidos, bueno, estas personas se tienen que regresar, ¿sabe a dónde? A México. ¿Sabe cuántos? 1,200. Pero en fin, así las cosas. Bueno, tras este hacinamiento, definitivamente, el alcalde Claudio Mario Bres Garza da a conocer definitivamente que gracias a los reportes hechos por la gente, y lo sigue manifestando definitivamente, en donde hay hacinamiento desde luego, de migrantes, lo denuncie. Esto es lo que pasó el fin de semana pasado. Mira, primeramente decirle a la sociedad a la que servimos, a todo el pueblo de Piedras Negras, que seguimos haciendo trabajo. Agradeceríamos a todos los ciudadanos que nos reportan a veces situaciones sospechosas, que a un lado de su casa o cercano ven movimiento de personas en una cantidad importante. Así fue este último caso que me mencionas aquí en el fraccionamiento San José, muy cercano a la macroplaza número 2, una residencia grande que tenía ahí pues muchos servicios, tenía lavadora, secadora, la cocina integral y muchas otras cosas, aunque estuviese sola en ese momento, pero no abandonada por sus propietarios. Las autoridades, tanto del Instituto Nacional de Migración como de la autoridad estatal, nos están ayudando a lo que el municipio sigue haciendo: buscar que no se concentren grandes cantidades de personas de otros países en este tipo de lugares donde hay un hacinamiento y donde nos ha demostrado las cuestiones de salud que se dan contagios. Fíjate, en las últimas 2 semanas el primer lugar en contagios lo ha ocupado el centro, que podríamos pensar muchos de que es donde menos gente ya vive por la edad del centro, pero es donde más contagios, es donde se mueve más el migrante. Y sin respeto, sin quitarle el respeto a su derecho de poder transitar libremente, pues sí estamos cuidando todas estas situaciones de contagio. Es por eso que las casas hogar de la iglesia siguen todavía cerrados. Vamos a seguir insistiendo. Hoy vemos un actuar mayor del Instituto Nacional de Migración que agradecemos, pero el municipio va a seguir haciendo su trabajo. Decías y preguntabas con respecto a que no se detienen a pateros o a polleros. Aquí hay situaciones legales que cumplir,
No podemos decir los nombres, se están siguiendo algunas investigaciones, no solamente de propietarios de este tipo de inmuebles, cómo se hizo un contrato de compraventa o de renta, y en su momento vamos a ir detrás de aquellos que trafican con personas en este caso. Pero mientras tanto, seguiremos muy de la mano con la sociedad si nos ayuda reportándonos para que no se den mayores casos aquí en Piedras Negras. Bueno, usted ya lo sabe, si hay, es que se andan metiendo a las casas, ¿no? Se andan metiendo a las casas que no están abandonadas, pero más sin embargo se encuentran solas. En la colonia González hay muchas así. Aquí en el Campo Verde y Río Bravo también. Pero en fin, ojalá y que, bueno, pues no hay cómo detenerlos. Y a los que hay que detener también es a los de Héctor Menchaca. Detén a tus animalitos, mi Héctor, amigo mío. Andan desatados en el centro de la ciudad de Piedras Negras. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 47 minutos, 7:47. Fíjese que el ente de Cuarto Poder Noticias, Coahuila, se fue a las calles y se fue a la escuela Altamirano. Le quiero dar a conocer que ahora no hubo lágrimas ni niños sollozando. Los padres, aunque preocupados, aseguraron que la escuela ya era necesaria, ya les hacía falta. Y bien, vamos a confiar en que nadie se contagie. Y esto es lo que captamos en este regreso a clases después de 1 año 7 meses, ¿no? Después de 1 año 7 meses. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Nos encontramos en la escuela Ignacio Manuel Altamirano de la colonia Roma, desde luego, después de 1 año y meses, de 1 año y medio prácticamente, bueno, pues que no había clases presenciales. El día de hoy, quienes están, bueno, sobre todo entrando, aquí se ve todo el protocolo que se hace para poder ingresar al alumno a lo que es la escuela. Definitivamente, después de 1 año y medio, prácticamente 1 año 8 meses de no tener escuela, vemos como también los padres de familia también están, bueno, sobre todo guiando a los menores de edad, sobre todo para poder tener clases presenciales. Esto es después de 1 año 8 meses, 1 año 8 meses prácticamente de que no se tenían estas clases presenciales. El día de hoy, buenos días, a ver, ¿cuánta vacuna? Tengo entendido que sí va a haber el día de hoy allá en lo que es la CTM. Por cierto, se están dando todos los protocolos para poder, bueno, sobre todo tener el ingreso de los menores a estas clases presenciales prácticamente. ¿Es todo el día? ¿Es todo el día o hay un horario? Hay horarios, no es aquí por primera ocasión después de 1 año 6 meses o 1 año 8 meses de escuela, que no teníamos escuela. Año y medio, por cierto, nos dicen aquí los compañeros que se encuentran. Más información importante para ustedes, desde luego, cuando son exactamente las 7 de la tarde, ya con 50 minutos, recuerde, 8:30 de la noche, 8:30 de la noche, vamos a entregar las mochilas a los ganadores, definitivamente, mochilas que no nada más, que no crea que están vacías, tienen cuadernitos. Tiene cuadernos, tiene enseres para que ustedes, los chiquillos y chiquillas, regresen a clases. Piedras Negras queda en medio del incremento del fenómeno migratorio ante la gran cantidad de personas que vienen del Centroamérica, las más importantes, desde luego, que son deportadas por la Border Patrol. Así lo da a conocer Héctor Menchaca González. Están entrevistados en Estados Unidos y los devolverán a México con un protocolo de protección al migrante, un MPP, como casi la mayoría lo conoce, donde no indica otra cosa más que van a esperar aquí en México
su fecha para ir a una corte de migración americana. Anteriormente era en Laredo, Texas, suponemos que va a ser en el mismo lugar. Sin embargo, pues esto lo que provoca pudiera ser un hacinamiento aquí en la ciudad por quedarse tantos migrantes ante ese proceso, o pudiera bajar la presión en la ciudad en el momento que se desanimen al sentir la aplicación esta. Aquí hay que recordar que en años pasados vivimos gente que duró 2 años con su proceso de MPP. Esto obedeció al COVID y el COVID no se ha ido. Continúa y continúan otras pandemias que definitivamente pueden frenar los tiempos cortos o los plazos cortos para una entrevista en migración. Entonces, quienes vayan a solicitar asilo en forma ordenada van a tener que esperar cerca de quizá 1 año o 2 años, o sea, o al menos bajo esa mentalidad deben de venir haciéndolo. Quienes se crucen en forma ilegal, pues también hoy no se van a quedar allá, van a vivir un proceso de asilo esperándolo en México. Entonces, los plazos son muy largos y te digo, repito, esto puede desanimar a muchos a continuar con ese proceso. Lamentablemente nosotros somos el último punto y el primer punto. El último punto para quienes vienen buscando emigrar a los Estados Unidos, viniendo ya sea de México o de Centroamérica, pues es aquí donde se topan en la frontera. Para aquellos otros que retornan todos los días, que son asegurados por la patrulla fronteriza, pues también aquí es el punto. Entonces, prácticamente, así como lo acabas de describir, es un sándwich que se hace aquí en las fronteras de México con Estados Unidos. Y urge, no nos hemos cansado de repetirlo, que haya un apoyo del gobierno federal, de las distintas instituciones, para frenar la migración en el sur. Son exactamente a las 7 de la tarde, ya con 53 minutos, 7:53, temperatura en el ambiente, exactamente ya bajando, descendiendo la temperatura. Auditorio, casi vamos en los 32, casi 30 grados centígrados, la temperatura en esta tarde, una tarde bastante calurosa. Bueno, déjeme señalarle sobre todo que el día de hoy pudimos entrevistar a Raúl Villarreal Cervantes. Él es representante de una de las, ¿cómo se puede llamar? Mándeme. Organizaciones que tienen, bueno, prácticamente, los carros chocolate, los onapafos, los dapafos o todo lo que usted quiera terminar en pafos. Pero en fin. Pero aquí se habla definitivamente de que se pueden estar regularizando en Coahuila más de 200,000 carros. ¿Tantos hay, ingeniero? ¿Puede haber tantos carros chocolates en este estado de Coahuila de Zaragoza? No lo digo yo, lo dice el propio Raúl Villarreal Cervantes. Es el más grande de México en este rubro. Siempre ha sido líder en el desarrollo de los programas de la oferta de trabajo para toda la gente del campo. Se les apoya en importaciones de productos agrícolas, pero siempre el renglón de batalla ha sido los carros y siempre se ha trabajado sobre eso. Anteriormente se daban, aquí por el lado de Coahuila, se daban hasta 6-8 vueltas a México y ahora pues a lo sumo están siendo 2 por año, porque ya con la confianza de que López Obrador lo que prometió en campaña lo está ofreciendo en su desarrollo como presidente de México en su medio término, ya lo anunció en Baja California y luego en Chihuahua, y como nosotros somos el tercer parque vehicular en cuanto a cantidad de vehículos, pues nos tocará en tercer lugar. A mí me tocó una carga muy fuerte de hacer 200,000 registros en todo el estado, entonces habré de recorrerlo y buscarle a toda la gente que tengan su expediente completo para que a la hora que haya que pagar pasen por su expediente con un folio y ya se dirijan al banco. ¿Ha aumentado la expedición de placas de una PAFA o de cualquier otro rubro? Ahorita está estable, solamente que se han acercado algunas personas sí en un número un poquito alto a pedir para la compra de varios carros y nosotros no les damos la información. Tienen que traer el carro
y en las necesidades de herramienta de trabajo, ya en el momento. Bueno, son exactamente las 7 de la tarde, ya con 55 minutos, 7:55, la temperatura en el ambiente, exactamente, auditorio, casi los 30 grados centígrados. La nota internacional en estos momentos, desde luego, últimos aviones militares estadounidenses abandonan Afganistán, marcando el fin de la guerra más larga de Estados Unidos. Esto es lo que debe usted de saber, tendrá, lo tiene ya en la página de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Hay más información importante para usted, desde luego el día de hoy, marcarle sobre todo el pronóstico del tiempo antes de retirarnos, porque son exactamente las 7:56, nos queda muy poco tiempo para decirle el pronóstico del tiempo, para que usted se vaya a la cama diciendo qué pronóstico del tiempo tenemos. Déjeme señalarle sobre todo que a lo largo del día la temperatura superó los 33 grados centígrados. 33 grados la temperatura que superó el día de hoy, la temperatura mínima en los 23 grados centígrados, el viento del este a 14 kilómetros por hora, hay un 15% de humedad relativa en el ambiente. ¿Qué nos toca para mañana martes? Para mañana martes 31 de agosto, déjeme señalarles sobre todo que en el fin del mes de agosto, le quiero señalar agosto, septiembre, ya la puertecita prácticamente, 35 como máxima, 23 como mínima, mayormente soleado, el viento soplando del este suroeste, del este sureste a 14 kilómetros por hora. Para el próximo miércoles la temperatura será en los 34 y así comenzará a descender hasta la próxima semana. Bien lo dijo el ingeniero Edgar Carballido, que sería la próxima semana cuando comenzaría a descender prácticamente la temperatura. Pues ya nos vamos, no nos resta más que agradecerle sobre todo el favor de su atención. Quédese con nosotros, desde luego, 8:30, muchachos, 8:30, quédese con nosotros, gánchese con Cuarto Poder Noticias Coahuila, vamos a entregar las mochilas a los niños y niñas, o a las niñas y niños, definitivamente, que entraron a la página y dejaron su comentario, prácticamente son mochilas y mochilones para todos los preguntón, no, para los chicos y chicas, que desde luego, ¿quién los va a entregar? ¿Juan? ¿Quién? El Johnny. ¿Y quién más? Y Emi. ¿Y el que se cae es ese? ¿Pepito? No viene. Bueno, pues ya nos vamos. Son exactamente las 7:59. Gracias. Gracias, ingeniero Juan Carlos Morales, siempre al pie de la cureña. También, desde luego, darle las gracias a Juan Saucedo, a Pedro Bailón, desde luego a Norma Ruth Ramírez, también auditorio a Margarita, y no es la reina de la cumbia. Por cierto, Margarita, que se encuentra con nosotros por las mañanas, le damos gracias, gracias, gracias por el favor de su atención. Yo sigo siendo tu amigo y servidor Marcos Bailón, y ¿sabe qué? Para lo que usted guste y mande, para ello, yo ahí voy saliendo.